Como andamos, raza, como andamos, este próximo video por ahí es un tema de los reyes del camino en la voz por ahí de Arnulfo, el vocalista original por ahí de esta agrupación. La fuerza del corazón se llama de los reyes del camino. La fuerza del corazón está originalmente en el tono de do mayor en un acordeón de sol. Do mayor en acordeón de sol, y así lo vamos a sacar aquí. Si tienes acordeón de fa, sería pues si bemol, esta posición. Si tienes acordeón de mi, sería la mayor, esta posición. Vamos a ver cómo sale, como siempre, en tiempo normal y luego en tiempo despacio. Nunca he sacado ni tocado esta canción, así que vamos a ver cómo me sale. Ojalá que no tenga muchas fallas. Y dice más o menos así. Más o menos así, ahorita me falló un poquito aquí en la parte vamos a hacerlo ahorita como quiera, despacio. Repito, esta canción nunca la había tocado, es una... No tiene un estilo muy difícil de tocar, pero esta canción sí. Ahí me sacó de onda esa partecita donde está tirando las notas octavas. Y no sé si lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Repito, no, ninguno de los videos que yo hago aclaro que son 100% exactos. Hay unas fallas que puede tener, pero ahí como quiera, tratando de hacerlo lo mejor que se pueda. Grupos como los Reyes del Camino, El Poder del Norte, Cardenales, utilizan mucho las posiciones que vienen siendo, se le llaman octavas, porque este punto viene siendo la nota de do y la nota de do pegada. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8 notas separadas, son notas pisadas de octavas. Vamos a ver cómo sale ahora vamos a hacerlo despacio, luego en la primera parte va a ser... Sería, vas a botonear aquí, picar esta nota que es la nota de sol. Trantan. Vienen las notas octavadas que estamos haciendo. Ahí es donde se me dificultó ahí. Y repito, no sé si lo estoy diciendo bien, pero así lo escuché yo. Esa repetición se va a hacer. Se va a hacer dos veces y a la tercera vez se va a repetir casi lo mismo otra vez, pero es donde diferencia la tercera parte. Es la tercera vuelta la que va a diferenciar. Esta nota aquí viene siendo la nota de la. La vamos a picotear, eso va a ser. Esa repetición se va a hacer tres veces, se va a hacer.
O sea, más que ya le mete el trineo ahí. Esta sería la forma sencilla de hacerlo. Deja acercar un poquito más la cámara porque viene más cerca. Eso. Las primeras dos vueltas van a ser exactamente igual. La tercera vuelta va a ser lo mismo, más que va a diferenciar ya el último. Se queda aquí en segunda de do, que es sol. Deje de asegurar y cómo es que lo hace, porque no, lo mordo no sé. ¿No? Así lo haces. Inicialmente lo estaba haciendo mal ahorita, pero creo que así va. Dejen reasegurar que lo estoy diciendo bien porque no me estoy convenciendo. Ahí sí me está fallando, no, se va así. Como lo hizo ahorita, si no. ¿Cómo se puede hacer? Suena muy similar ahí. No, sí, es la primera manera que lo estaba haciendo. Vamos a hacer lo que son los adornos adentro. Esta canción lleva unos acordes menores. Aquí lleva el menor de la menor. También utilizas también un poquito el menor aquí de viene siendo re menor. Vamos a ver cómo sale. Vamos a estar escuchando lo que están haciendo y luego lo vamos a
a repetir. Mucho de lo que está haciendo aquí está improvisado, porque algunas, ¿no?, algunas secciones, cuando se llega a esa parte otra vez, no las repite, las hace diferente, pero vamos a hacer los adornos más importantes o los más, los que resaltan más. Chéquenlo. Ahí es un acorde ahí de un acorde de lo que viene siendo fa, que es tercera de do. Luego va a ser un acorde de sol, que es segunda de do. Eso es fa, sol. Ahí no escucho si lo está haciendo ahí do. Tercera, segunda. Creo que ahí le meto un este, viene siendo la menor. La menor. Otra vez. Ahorita va a meter la menor otra vez, pero lo va a hacer con un adornito muy, muy sencillo. Es seguimos. Es un adornito adentro. 1, 2, 3, 4. Es un adornito de segunda, que es sol. 1, 2, 3. Seguimos. Siempre pongan atención a la al abanico. Aquí al acordeón. Si estoy trabajando para adentro o para afuera. Esta canción casi no se va a trabajar. Bueno, hay unas partes que se va a trabajar para adentro. Se va a hacer una nota de lo que viene siendo un acorde de. Voy a hacerle así. Se va a ir a un acorde de lo que es re menor. Eso va a ser el adorno ahí. Me siento básicamente es un re menor. Se va de re menor a segunda de do, que viene siendo sol. Deja ver cuántos vueltas le hago. Ok, eso va. Ese acorde de re menor, lo. Va a ser acorde, lo adorno. Seguimos. Es tan grande lo que siento por ti que tenerte roba. Gracias. Es tan grande lo que siento por ti que te. Eso va. Se va a lo que viene siendo. Tenerte roba. Es una otra pasadita ahí a lo que viene siendo la menor. Que lo hace acá abajo. Jesús, tú que me invita a vivir.
Otra vez. Otra vez hizo la nube. De re menor a sol. Seguimos. Es lo que hizo. Eso es lo que está haciendo. Taquera, taquera, taquera. Para adentro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para hacer este adorno, obviamente tienes que tener el acordeón abierto para arriba, para afuera, para que ejecutes bien el adorno este. Seguimos. Primera. Hace una adornita ahí de esa, este, corresponde a lo que viene siendo la menor ahí. Será la fuerza del corazón. La fuerza del corazón. Vale. Otra vez hizo lo mismo ahí. Hace ahí esa pasadita. 1, 2. Tercera, segunda. Segunda. La menor. Otra vez tercera. Segunda. Pasadita para adornar a este, lo que viene siendo la menor otra vez. Se adorno de segunda. Se dentro. Eso ya lo hicimos hace rato. Otra vez. Eso. Otra vez lo mismo. Es lo mismo que hacemos anteriormente. Alguien ha abordado tu cuerpo con... Otra vez adorno ahí por ahí para complementar lo que viene siendo la menor. Seguimos. La vez lo mismo, lo puedes meter ahí. Eso lo traes. Se adorna ahí de la menor ahí. Ahí sol para adentro. Hace esa pasadita que hicimos hace rato. 1, 2, 3. Es ahí. Ahí la hace. ¿Cuánto le hace la así? Es. 1, 2, 3, 4. Es. Le vamos a hacer un acorde ahí de la menor. Es un sentimiento, casi una presión. Y la fuerza es el corazón.
Básicamente esta canción, hay mucho de los, lo que está haciendo eso son adornos o acordes improvisados. El hecho de tú saber dónde están posicionados los acordes menores, mayores, en un acordeón y qué acordes lleva esta canción, tú los puedes distinguir cuando vienen, entonces tú ya te prestas para poder hacer lo que quieras en esta canción, porque no es una canción que lleva adornos muy significativos, prolongados o detallados, mucho de esto es improvisación. Sería una descarga de energía. Puede hacer todo eso, ¿verdad? Improvisando ahí. Va a ser lo mismo, ahí se va a repetir. Ya la música en medio va igual como decimos en principio. Ya nomás lo que va a diferenciar va a ser la parte ya al final. Eso va a ser. Y en vez de ser. Vas a hacer eso, vas a hacer. Vas a hacer. Todo para adentro. Para afuera. Y ahorita sigue otra partecita, a ver. Es. Y se va otra vez ahí. Puedes hacer muchas cosas ahí. Vamos a repetir igual. Vamos a ver cómo es que sigue. Ya para terminarse. Se va a terminar exactamente igual como va la música ya anteriormente. Ya nomás lo que va a diferenciar va a ser la parte última. Exactamente igual todo. Una. Dos. Y la parte última es lo que va a diferenciar. Eso va a ser. Es lo que va a hacer allí, va a ser. Lo único que va a diferenciar va a ser la parte última. Eso va a ser todo completo, se va a escuchar así. Escucha difícil ahí esa parte última, pero no, básicamente nomás he estado recorriendo la escala en diferentes formas, en lo que viene siendo posiciones de sextas. Va a ser, básicamente ya como hicimos ya la introducción, va a ser lo mismo, ya nomás lo que va a diferenciar es la parte última, como ya dije, es. Thank you.
Eso va a ser. Básicamente tienes que saber bien la escala de do aquí en sextas. Es cuestión nomás de... Vamos a hacerlo más despacio. Básicamente es todo, raza, espero que les haya gustado. Por ahí disculpen los errores que pueda tener en los videos. Por ahí, échenle ganas al acordeón, suscríbanse, comparten el video, dejen comentarios por ahí si se quieren comunicar conmigo por medio de un comentario, si no por medio de mi página de Acordeonista 100%, facebook.com/acordeonista100%. Aquí debajo de la descripción va a estar por ahí el enlace, el link directo por ahí de esta página. Saludos, raza, échenle ganas.